Mensajes transmitidos a través de los grupos de WhatsApp, mensajes que han circulado en Facebook, plantean este escenario. Les voy a poner este mensaje porque me lo reenviaron muchísimas veces y yo quiero compartirlo con ustedes. Estos mensajes que fueron reenviados una y otra vez se leían, se leen de esta manera: Inmigrantes provenientes de los países con ayuda de CBP1 califican hasta el mes de abril. Diario Azteca, la Oficina de Migración de México anuncia previsiones para el migrante que llegue a solicitar la disponibilidad de tiempo para nuevos no califican desde el próximo 10 de abril. Migración Ciudad México informa orden de deportación para los migrantes ilegales a partir del 10 de abril del 2024. Y Oficina Migración Ciudad México informa próximo detenimiento de los registros motivados a las venideras elecciones de Estados Unidos. Caballero, todo esto, toda esta sarta de mensajes es mentira. Todo esto lo generan personas que lo más probable es que están buscando que usted le pague a los coyotes para entrar ilegal al territorio de Estados Unidos. Todo eso que usted está viendo es falso. Ni se ha informado el detenimiento de CBP One. CBP One continúa ofreciendo citas. CBP One sigue dando citas. Y las personas siguen entrando por las citas de CBP One ni en ningún momento. El único que puede informar sobre CBP One, que se llama el gobierno de los Estados Unidos, ha dicho nada sobre esta cita. Yo les digo esto porque desgraciadamente vivimos en una sociedad donde las personas se ponen una y otra vez a reenviar estos mensajes sin hacer la tarea más sencilla. ¿Cuál es la tarea más sencilla? ¡Wow! Déjame entrar a Twitter a ver cuál es la cuenta que lo está dando. Y ustedes dice, bueno, estoy en Twitter. Déjenme buscar cuál es la cuenta que se lee donde dice, y los voy a llevar a ustedes, vamos a ir directamente al Twitter. Vamos a buscar aquí en Twitter y vamos a buscar la cuenta que se llama arroba migración CDMX. Arroba migración, ¿verdad? CDMX. Vamos a pensar, bueno, la puse en mayúscula. Vamos a ponerle en minúscula: Migración CDMX. Usted se da cuenta que cuando usted va ahí, le dice que esa cuenta no existe. Sin embargo, las personas que reenvían una y otra vez este mensaje no hacen la tarea más sencilla: ir a ver de dónde sale esta información. Porque eso fue lo que yo hice. Vamos a ver, a lo mejor lo puse mal. Vamos a ver oficina Migra CDMX. Vamos aquí. Yo voy aquí y digo oficina oficina Migra CDMX. Tampoco existe. Pero la gente no hace la tarea más sencilla. Ofici, De deja ver porque creo que le sobra algunas y luego dice, no, pero es que buscaste la que no era. Vamos a buscar la que es. Office, C, migra, CDMX. ¿Verdad? Dame a ver si es esa. Office. Office. Aquí lo tenemos. Y usted va y dice, no hay resultados para Office, migra, CDMX. MX, la misma cuenta y yo lo que les estoy diciendo con esto y lo que les estoy mostrando es que este mensaje que hemos visto se ha propagado por los grupos generando una confusión y generando un pánico y no se hace la tarea más sencilla, ir a ver la información original y todo esto es mentira. Es mentira que el CBP One se va a acabar por las venideras elecciones de Estados Unidos, es mentira que solo califican las personas hasta el 10 de abril. Es mentira lo que dice Raizelis, que hay comentarios en Cancún que ya extendieron las citas para el sur. Es falso. Quien le está diciendo que extendieron las, las citas para el sur, lo más probable es que quiere que usted le pague para obtener una cita. Y yo les pongo todo esto porque es importante que no le vean la cara de tonto. Porque al usted saber muy probablemente de que no va a haber más citas a partir del 10 de abril, ¿qué sucede? Los que riegan esto lanzan la bola y luego te dicen, sí, pero yo conozco a mi compadre. Yo conozco este que es el mejor coyote del mundo mundial y ya usted cae en un tráfico de personas. Entonces, si los cubanos, si nuestra gente venezolana, si nuestra gente nicaragüense, en lugar, para mencionar tres de las nacionalidades que más me siguen, en lugar de estar reenviando eso, usted busca en Google, busca la información, pone CBP1, noticias, usted se va a dar cuenta de que no. Hay nada de esto. Entonces es importante que usted haga su trabajo y verifique, porque al final vienen los problemas, se lanza, se va para la frontera y termina o siendo expulsado o entrando en un proceso de deportación con su I220B o termina deportado o termina en un centro de detención. Dice Luis Fernando, Daniel, buenas tardes, ¿sabes dónde puedo conseguir un abogado pro bono? Luis, eh, por lo general cuando tú entras al territorio de Estados Unidos te dan un listado atrás en la documentación de los abogados que hacen ese trabajo según al sitio para donde tú vayas. Eso es número uno. Número dos, eh, hay, hay muchas iglesias que hacen este trabajo. Yo te sugiero que tú te acerques a uno de ellos. Eh, las personas que entran por CBP1, por ejemplo, en mi caso me dieron fecha de corte de 2027, soy cubano, hay que reportarse a ICE, sí debes reportarte a ICE, si tienes que reportarte, hay que hacerlo. Atención, porque mira, aprovecho este mensaje de Yadiel para hablar de algo. Si usted tiene su cita de CBP1 y tiene corte, tiene que ir a la corte. Si usted tiene que reportarse a ICE, tiene que reportarse a ICE. Si no, usted entra en un proceso que va a complicar su estadía en el territorio de los Estados Unidos. Rosario, buenas tardes Daniel, saludos de Villa Clara, quién espera todavía bendiciones para ti, bendiciones para ti. Buenas tardes Daniel, ¿qué noticias hay sobre las personas con i 20A que ya aplicaron para asilo político? Gracias, saludos. Adriana no te entiendo, ¿cómo que qué noticias sobre las personas que ya aplicaron al asilo? Si tú aplicaste al asilo, de, eh, debes dejar que el proceso eh, siga, no sé si si me preguntas por la residencia no no entendí. Diana, saludos. Antonio, buenas tardes. Soy de Honduras, casi cinco meses esperando cita en México. Un saludo, Antonio. Eh, saludos, Daniel. Tal vez no te acuerdes, doctor Flo Cubano. Soy el cubano que había sido devuelto a Cuba por haber intentado entrar a un Bote. Ya estoy en el país de la libertad. Gracias a Dios, doctor Flo. Escríbeme. Aquí te voy a dejar mi número. Dime cómo cómo lograste entrar. Cita de CBP One. Me interesa saberlo. Entonces. <coughs> Yo quería pues mostrarles a ustedes estos mensajes y que ustedes vieran lo que está pasando con este tema de las citas de CBP Igual. Resumiéndole, estos mensajes, esto que usted está viendo aquí, estos mensajes que están saliendo aquí, esto, estos mensajes, todo eso es mentira. Todo eso son rumores falsos. Las citas de CBP1 continúan. Se siguen entregando citas de CBP1. El gobierno de Estados Unidos no ha anunciado absolutamente ningún cambio para las citas de CBP1. Y lo más importante, hoy, hoy, 31 de marzo, 2.24 de la tarde, el único escenario por el cual el gobierno de Estados Unidos le está diciendo, si usted se encuentra en la frontera centro-norte de México y quiere entrar al territorio de Estados Unidos a luchar su asilo. CBP One es la vía. Así que no le crea a quienes difunden estas falsas informaciones. Y por favor, se los pido, en lugar de darle forward, en lugar de darle reenviar el mensaje, haga la tarea también.